Bienvenidos una vez más a este tu programa, Palabra Viva. Desde los estudios de Visión Celestial te enviamos un saludo y un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia Cristo Viene. Amén. El día de ayer nos quedamos aquí, o aunque para nosotros es el mismo día, para ti es el día de ayer, nos quedamos aquí para grabar un programa más, puesto que nos quedamos emocionadísimos. Amén. Hablando de la victoria que nuestro Señor Jesucristo adquirió a favor tuyo y nuestro en la cruz del Calvario. Amén. El Dios creador de todo el universo tomó forma de siervo, anduvo entre los hombres y dio su vida por la humanidad para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una vida mejor y fuéramos restaurados a la semejanza de Él el día que Él nos transforme de estos cuerpos mortales a un cuerpo glorioso. Amén. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, que nos transformará de estos cuerpos de humillación. Amén. A la forma de nuestro Señor Jesucristo. Será algo inimaginable. No podemos imaginarnos como seres humanos la forma en que Dios nos va a transformar. Y todo esto es gratuitamente para ti y para mí, con solo poner nuestra fe y nuestra confianza en el varón que dio su vida por nosotros, en Jesús de Nazaret, el dulce y lindo carpintero, al cual llamaban los hombres de Israel, el hijo de José y de María. Pero que tú y yo sabemos que no simplemente se quedaba ahí la situación, que no, sino que es el Hijo de Dios. Amén. El que tomó el lugar tuyo y mío para ir a la cruz y nosotros no tengamos que hacerlo. Y aunque nosotros lo hubiéramos hecho como pecadores, de poco nos aprovecharía, pues no podríamos salvarnos. Cierto. Porque nosotros estábamos condenados a la muerte por el pecado de nuestro padre Adán y por el nuestro. Y ahorita ya podemos dejar el de nuestro padre Adán a un lado. El mismo pecado nuestro nos condena por siempre. Uh-huh. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él cargó en sí mismo todos nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos tener amplia entrada al reino de nuestro Padre Celestial, en ese lugar glorioso que ha creado, ha hecho, en esa nueva Jerusalén, esa ciudad linda, bella, que muy pronto descenderá desde los cielos hasta posarse en la tierra y estaremos con nuestro Señor por mil años. Amén. Algo bueno se avecina, pero de aquí a que se llegue lo bueno, hay un momento de amargura, hay un momento donde tendremos que pasar por las aguas de mar, al menos los que se queden acá, y así que te aconsejo a que te asegures. Amén. De que vas a permanecer en el Señor. Por poco y sigo una dirección de predicar acá. Voy a pedirle a mi hermana Silvia que te envíe un saludo en el nombre Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Hermana sí, Silvia. Sí, hermanos, Dios le bendiga. Qué bueno que siguen con nosotros en este día, que estamos muy contentos porque definitivamente predicar la palabra de Dios, hablar del triunfo de Cristo, es una victoria para los hijos de Dios. Y el tema que estábamos tocando, yo estaba meditando hace un rato y digo yo, Señor, mucha gente cree que Satanás lo anda persiguiendo por las aflicciones que pasa en este mundo y cree que es él específicamente que anda detrás de él, o sea, de la persona que está sufriendo. Pero no es así, hermano. El enemigo tiene todo su ejército para mandar todos sus secuaces o sus potestades, las huestes de maldad que trabajan a favor de él, que nos persigan. Él no, allá está en la presencia del Señor. Nuestra victoria está en Cristo, nuestra seguridad está en Cristo, nuestra alegría y nuestro contentamiento está en Cristo. Así es que pon tu mirada en Él, no la quites y deja que el Señor te guíe a tierra de rectitud en esta vida que necesitamos de esa dirección divina. Así es que quédate con nosotros y vamos a seguir adelante con este programa. Gloria a nuestro Dios. Hermano, usted menciona algo de que Satanás no es el que anda persiguiendo al pueblo, son sus ayudadores, tiene un ejército muy bien organizado. Sí. Recuerden que fueron creados superiores a nosotros. Los ángeles son superiores a nosotros en conocimiento, en capacidad, en actualidad, etcétera, etcétera. Lo que sucedió fue que la perdieron toda a causa de la rebelión y Dios nos restaura a nosotros a causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero fueron creados organizadamente y tienen una grande capacidad. Pero usted menciona que los demonios andan siguiendo a los cristianos y quiero dejar algo en claro. La razón por la cual los demonios y los ángeles caídos persiguen a los cristianos es porque el cristiano tiene en una forma quizás muy, muy de pueblo, es porque tiene cola que le pisen. Correcto. Y con esto quiero aclarar, espero que nadie se ofenda por esas expresiones, es unos dichos antiguos de los ancianos. Si el cristiano no tuviera algo que el enemigo reclama como de él, no podría el enemigo perseguirle. Correcto. Dice que cuando, la Escritura nos dice que cuando Jesús le venció en el desierto, después Satanás lo seguía de lejos.
¿Por qué de lejos? Porque no se le podía acercar a causa de que Jesús no tenía nada que le pisara el enemigo. No podía reclamar nada de Jesús. En una ocasión, Cristo le dice a los discípulos, vamos a otras ciudades a predicar el evangelio, porque aquí viene el príncipe de este siglo y él no tiene nada en mí. En otras palabras, a mí no me puede tocar, porque no tiene absolutamente nada que reclamarme. Pero a ti y a mí a veces nos persiguen los enemigos porque tenemos garritas que nos saquen fuera o traemos algo arrastrando. Correcto. Pero cuando nosotros le pidemos perdón a nuestro Señor Jesucristo, se nos da una vestidura blanca, se nos quita cualquier cosa que vengamos arrastrando, el enemigo no puede hacernos daño. Correcto. Así que si estás bien con tu Dios, ten por seguro que el enemigo no se te puede tocar. Cierto. No podrá entrar a tu casa. No es como algunos han dicho por ahí, que nuestro Dios es un caballero, Él lo es. Pero también agregan que el enemigo es un ladrón y se mete a la fuerza por la ventana o por la casa. No es cierto. Satanás no puede meterse a tu casa ni en tu familia a la fuerza, porque aunque sea Satanás, está bajo la autoridad de Dios. Nada, absolutamente nada puede hacer el diablo ni sus secuaces si no tienen el permiso de Dios. Acuérdate de esta palabra cuando Jesucristo le dice a Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte, mas yo le pido a mi Padre que tu fe no te falte. En otras palabras, Satanás no puede hacerle daño a nadie si Dios no lo permite. Y la única forma que Dios lo permita es que tú no le pidas perdón por la situación que estás viviendo. Porque estando bien con nuestro Señor, amén, Satanás nos puede tocar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro escudo y nuestra fuerza. Estamos vestidos de Dios. Amén. Amén. Qué lindo es hablar de nuestro Señor, amén, Jesucristo. Hermano Jorge. Algo precioso, porque yo me emociono cuando estoy oyendo a ustedes y empiezo mi mente a imaginarme ahí, ¿verdad? A soñar despierto. Andamos un poquito afectados de la garganta, pero téngame paciencia. Santiago dice, en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo, el cual lo dirá de vosotros. Amén. Lo que dice nuestro hermano, si tiene algunos trapitos que le saquen por ahí al sol, es cuando el enemigo va a perseguirte. Y por eso dice Pablo, sométanse a Dios, pídanle perdón al Señor, y entonces el diablo no va a poder hacer absolutamente nada. Correcto. Y otro versículo dice, acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correcto. Nadie, absolutamente nadie. Correcto. Por eso es bien importante que día con día estés delante de la presencia de Dios, clamando misericordia, clamando perdón, porque así el enemigo no va a poder acercarte, aunque quiera. Exacto. No va a poder. Y mire, una de las cosas que tenemos que aclarar, y es muy beneficioso al pueblo cristiano. ¿Por qué algunos cristianos sufren más que otros? Esa pregunta se ha hecho desde los tiempos de antaño. Se la hizo Job, se la hicieron los apóstoles, se le han hecho todas las criaturas creadas, todos los que hemos sido redimidos. ¿Por qué unos cristianos sufren más que otros? Se sufren en el camino del Señor por dos razones. La primera, hablando del pueblo cristiano. El pueblo cristiano sufre por sus errores, porque la Escritura nos enseña, sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Okay? Si la persona está mal con Dios, se va a sufrir consecuencias porque el enemigo lo está acusando y Dios tiene que soltarle las fieras. Le tiene que soltar a las fieras, o sea que son los enemigos. Pero la otra forma por la cual se sufre es porque tú, aunque tú estés bien con el Señor, tú te introduces, te metes en el terreno del enemigo para quitarle lo que el enemigo tiene. Esto es hablando de evangelistas, misioneros, pastores, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios que quiera alcanzar pueblo, que está esclavizado, que está atado, recuerda, y esto tiene lógica. Cuando tú vas a quitarle una alma al diablo, tú estás introduciéndote en el terreno, en la propiedad del diablo, donde él tiene control, y con la autoridad que Dios te ha dado, tú vienes a quitarle algo que él tiene. Por eso es que puedes sufrir bombardeos, el enemigo va a querer atacarte. ¿Por qué? Porque le estás quitando lo que él tiene. Por estas dos razones se sufre. La primera, porque uno esté mal y no ha pedido perdón, o la segunda, porque le andas quitando al diablo lo que tiene. ¿Amén? Así que nunca, nunca pienses en tu corazón que el diablo se te va a meter a la fuerza sin ninguna, sin tener por qué hacerlo. Voy a mencionar algo que es muy sano y muy bueno para todas las familias que me están escuchando. Cuando yo vine a Cristo, aproximadamente me llevó 8 días para entender algo que yo practicaba, lo que era la vida que venía arrastrando del mundo, mi cultura, mi tradición y mi religión. A los 15 días, me traigo mi esposa y yo nos dedicamos a limpiar nuestra casa. Limpiamos nuestra casa de cosas que afectaban a nuestro físico, como cuestiones de vino, todas cosas que tienen que ver apegadas a la drogadicción,
sea vino, sea cerveza. Yo nunca fumé marihuana, nunca tuve esas cosas, pero el vino y eso es la misma cosa. Uh-huh. El hombre queda esclavizado a estas cosas, a estos ingredientes. Limpiamos nuestro hogar de toda clase de música mundana, porque la música mundana era adorar al mundo. Uh-huh. Y Dios nos creó para adorarlo a Él. Amén. Limpiamos nuestro hogar de toda clase de imágenes y cosas que eran símbolo de adoración, que no eran Dios. Porque Dios no puede plasmarse en una imagen o en una figura. Dios es espíritu y los que lo adoren en espíritu y en verdad, amén, tienen que adorarle. Uh-huh. Con estas pocas palabras te quiero decir, mi casa la limpiamos, entramos en los closets, en las salas, en el comedor, en la cocina. En 15 días nosotros tiramos a la basura miles de dólares de inversiones, cosas de oro y todas cosas, de tal manera que nuestra casa quedó limpia, conforme la Biblia nos enseña. Si tu casa no está limpia, tiramos películas de terror, películas de violencia, limpiamos nuestra casa, como luego decimos en mi tierra, de pies a cabeza. A los 15 días hemos vivido una vida fructífera, una vida de bendición, de abundancia. ¿Por qué? Creo yo de todo corazón, después de tantos años y décadas en el servicio de Dios, que lo que me benefició a mí principalmente desde el momento de venir a Cristo fue limpiar mi hogar. Amén. Si uno no limpia su hogar, si uno viene a Cristo y todavía en su hogar tiene cosas que le pertenecen al diablo, ten por seguro que esos demonios van a introducirse en tu casa porque tienen algo que les pertenece. Mm-hmm. Así que es importantísimo que limpies tu hogar, pueblo de Dios. Amén. A Dios tiene que servirse en el espíritu y en verdad. Yo recuerdo una anécdota que decían por ahí de un hombre hacendado que vino un millonario, multimillonario de lejos y le compró la propiedad. ¿La han escuchado ustedes decir por ahí? Dice que este hombre quería esa propiedad de este anciano. Era el único que daba de la familia, pero una mansión muy bonita con una gran extensión de tierra. Y el rico, el millonario, quería también poseer ese lugar. Y dice que le ofreció cantidades exageradas de dinero y el hombre no lo aceptaba. Total que este hombre por fin llegó al momento en que le cansó la paciencia al anciano y le dice, bueno, te la voy a vender, puesto que yo no tengo necesidad de ella, pero con una opción. Quiero que me permitas tener una porción de esta hacienda que me pertenezca a mí. Dice, ¿cuánto quieres? Pues solamente te pido esta estaca aquí en la sala. Y yo quiero que esa estaca sea mía y tenga todo el derecho de poder poner mi sombrero allí cuando yo lo desee. El hombre rico dijo, este anciano está descabellado, está loco, está bien, te doy el dinero. No es nada. Para hacer la historia corta, dice que después de firmar los papeles y de hacer la compra y venta y todo, el hombre se movió, el millonario se movió a la hacienda y otro día cuando llegó, miró al anciano, puesto que se quedó con una llave para ponerle el sombrero, ahí se miró al anciano que estaba ahí sentado en la sala con el sombrero puesto en la estaca. Y el hombre le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues ya me vendiste la casa. Ah, no, pero aquí está la estaca, voy de paso y yo quiero descansar un rato y poner mi sombrero ahí. Ah, bueno, está bien, se la pasó al millonario. Pero esto sucedió todos los días hasta que este millonario se cansó. Y le digo, ¿te vas a salir de aquí o va a ver cómo lo arreglamos? No, en los papeles está escrito que esa estaca me pertenece ahí donde está y yo puedo venir a colgar mi sombrero cuantas veces lo desee. Total que la historia te la hago corta. Al último el hombre tuvo que decir, ¿sabes qué? Dame lo que quieras por la hacienda y quédate con ella y tu estaca, yo me voy de aquí. No quiero volverte a ver. Si el diablo tiene algo en tu casa, el diablo se va a meter con mucho derecho. Uh-huh. Pero si limpias tu hogar, entonces el diablo no tiene nada en cierto, ti. Es importantísimo que lo comprendas, pueblo de Dios, para que tu casa sea limpia, un templo donde tú puedas adorar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, y tu Dios te bendiga como Él quiere hacerlo y no tenga el diablo oportunidad de meterse en tu tierra. Amén. Hermana Silvia, yo sé que no me estoy entiendo la profecía, pero es que es algo tan lindo. Sí, yo creo, hermanos, que este tema es muy importante porque todo lo que es profecía está relacionado con Cristo. Y nosotros estamos hablando de que la vida abundante en Cristo es la que te va a llevar hasta el final para que seas salvo. Entonces nosotros necesitamos hoy en día aprender mucho de lo que el libro de profecía dice, pero reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. El testimonio del hermano pastor es un testimonio muy valioso. Es un testimonio que muchos hemos vivido y que tú también, que hay veces estás
en mucho conflicto espiritual y no puedes entender cómo ir al campo del enemigo, cómo quitarle al enemigo. Muchas veces pensamos que es una lucha física, pero no lo es. Es una lucha nada más de poder entender la palabra de Dios y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Porque la palabra, hay mucha gente que dice que todos los caminos nos llevan a Dios. Pero no, eso no es verdad. No todos los caminos nos llevan a Dios, porque muchos caminos nos llevan a la idolatría. Y todavía hay personas en la iglesia que están viniendo a las iglesias cristianas donde se predica un evangelio completo, pero todavía están viviendo su vida de idolatría en lo secreto. Porque, no, pues nadie me ve. Pero yo a esto no lo dejo porque es lo que me enseñaron mis padres. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que practicamos, porque el enemigo, si es cierto que no es omnisciente, pero él conoce lo que, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras costumbres y a qué hemos estado nosotros dedicados, ¿verdad? Entonces, es una cosa que nosotros debemos de comprender, que no podemos seguir en los mismos ritos, en las mismas costumbres, ni en la misma forma de vivir, sino ser transformados a un nuevo hombre, para que en el entendimiento nosotros comprendamos que el Dios vivo es un Dios celoso, que quiere que le adoremos a Él, que nuestra alabanza esté en Él, y que así poder recibir nosotros esa protección divina de que solo Él nos puede dar en este mundo tan cambiante y tan perverso en el cual estamos viviendo tú y yo. Así es que, mi querido hermano, estas enseñanzas yo espero con todo mi corazón que tú las atesores y que te apoderes de ella, como dice el apóstol Santiago, que no seamos solo oidores, sino hacedores de esta palabra. Revisa tu casa, revisa tus cosas, revisa esos libros que tienes, revisa los hábitos que has tenido por años, revisa todo lo que está en tu vida y entonces encontrarás que muchas veces hay en tu casa muchas guaridas, muchos tesoros que no le pertenecen a Dios. Así es que, mi querido hermano, que tu vida sea una vida que Dios ha elegido para que le honres y le glorifiques en esta vida, en alabanza perpetua a Él. Así que síguete quedando con nosotros, eso está muy bueno. Aleluya. Recuerden una ocasión, esto que usted menciona es importantísimo, pueblo de Dios. Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Oseas, él escribe estas palabras: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si no conocemos la verdad, estaremos atados a muchas cosas. El mundo espiritual es más real que el físico. Sí. El físico es temporal. Todas las cosas que tú miras, aún nuestros propios cuerpos, son temporales. El espiritual nunca muere. Eso que Dios creó, eso será para siempre. Pero todo lo físico, todo lo natural, dejará de existir. Así que el mundo espiritual es para siempre. Recuerdo yo en una ocasión, se me acerca una pareja, hace muchos años, estoy hablando de unos 15, 18 años por ahí, y me dice: pastor, porque yo estaba pastoreando una iglesia en mi tierra, me dice, ¿por qué voy a tener que deshacerme de ciertas figuras que yo he adorado? ¿Qué de malo hay? Son representaciones del cielo, son representaciones de gente buena. Le dije: tiene todo, está usted en lo cierto, pero escúcheme, para poder explicarle a esta persona, o a este hermano recién convertido, le digo: ¿usted tuvo alguna novia cuando usted era joven? No, pues sí tuve mis novias. Y usted, hermana, le digo: ¿usted tuvo algunos novios? No, pues sí tuve mis novios, no fue el primero que conocí, pero nos conocimos después, nos enamoramos y nos casamos y nos amamos mucho. Perfecto, eso es lo que Dios quiere. Pero tuvieron sus novias y tuvieron sus novios. Dice: exacto, sí. Ahora, le voy a decir a usted, hermano, ¿qué le parece si usted consigue una de las fotografías de la novia que tuvo antes de casarse con su esposa y la manda a hacer en un cuadro grande y lo pone allí en su casa y le dice a su esposa: esta es la mujer o la joven que yo estaba enamorado antes de conocerte a ti, así que me la respetas porque fue, es una mujer buena, así yo cada vez que venga me acuerdo de la mujer que yo en un tiempo estuve enamorado, de la joven. Y luego entonces dice la hermana, dice: el que me pone esa fotografía se la quebro en la cabeza y lo echo para afuera. Exacto, es una cosa muy humana. Sí. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Si ahora Dios, el creador del universo, es tu Dios, adóralo a Él en espíritu y en verdad. Y todo lo que fue signo de adoración en los tiempos antiguos, tíralo a la basura. No te preocupes, Dios no se va a enojar contigo, Dios te va a amar. Porque puede ver en tu corazón que ahora le amas a Él en espíritu y en verdad. Y que no hay cosa creada por los hombres, ni dibujada, ni formada
por el artista o el alfarero que pueda llevarte a ti a otra adoración o pensar en otra cosa. Cierto. Ni en los cielos ni en la tierra existe nada aparte de nuestro Dios que debe ser signo de adoración. Amén. O digno de adoración. Amén. Así que es importante, importantísimo que limpies tu hogar. Aleluya. Los jóvenes quizás tengan otras cosas a las cuales están esclavizados, uh-huh, y sean juegos, sean cosas creadas por los hombres, vaya usted a saber. Tenemos que limpiar nuestro hogar si queremos vivir esa vida abundante que Cristo nos prometió en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Mm. Y entonces mirarás el bien en tu hogar, en tu familia, pueblo de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios, mirarás el beneficio de Dios, porque cuando uno honra a Dios, Dios le honra a uno. Cierto. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermano Jorge. Qué precioso, hermano, qué precioso lo que está, se está hablando acá. Y es algo muy importante. Usted mencionaba cosas fundamentales, porque el pueblo de Dios sufre. No tenemos para qué sufrir, hermano. Uh-huh. Nosotros estamos creados para gozar de la buena vida. Amén. Que Cristo da. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, quizás usted no conozca tanta Biblia. Quizás usted no ha leído muchos libros, es nuevo en el Evangelio. Lo importante acá es que usted venga a los pies de Cristo y diga, Señor, te fallé, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Y Él lo hace instantáneamente, hermano. Uh-huh. El programa pasado decía nuestro hermano pastor, es gratis. Amén. Uh-huh. Mire, ahorita en la actualidad mucha gente está buscando cupones porque quiere llevarse cosas gratis del supermercado, de la tienda de eléctricos y todo eso. Bueno, el servir a Cristo, el ser perdonado, es gratis. Es nomás de que usted le pida al Señor perdón y el Señor le va a perdonar. Hubo un sacerdote llamado Josué que fue a la presencia de Dios y el diablo inmediatamente lo acusó, ¿verdad? Uh-huh. Le dijo, hey, mira, este hombre está mal, mire, con ropas viles. Pero el Señor en su amor, en su misericordia, dijo, no hay problema, ahorita le cambio esas ropas. Sí. ¿Verdad? Y Dios lo hace, hermanos. Yo me estaba acordando ahorita que el hermano estaba compartiendo con otros el testimonio, o ¿verdad? O el ejemplo del hombre de la estaca. Oh, okay. Uh-huh. Se dice que en una ranchería había un hombre que tenía muchas gallinas. Y era muy famoso ese rancho porque pasaba la carretera cerca de su rancho. Y se miraba muy peculiar porque todo se miraba rojo para allá, para las gallinas. Y toda la gente pasaba y dice, vamos por el rancho de las gallinas rojas. Lo que pasa es que este hombre les ponía un listón rojo en las patitas. Y se hizo muy peculiar y muy, muy famoso ese rancho. Uh-huh. Pero una familia no resistió y dijo, vamos a ver por qué todas las gallinas están en un listón rojo. Cuando llegan ahí el papá y el chamaco que estaba inquieto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el listón rojo? Le dice, tenemos mucho tiempo pasando por aquí y mucha gente pasa por aquí y menciona su rancho y las gallinas del listón rojo. ¿Por qué el listón rojo? Ni una gallina en el mundo hemos visto con listón rojo. Dice, bueno, lo que pasa es que el coyote, ay, discúlpame tantito, hermanos, el coyote le tiene pavor a lo rojo. Ajá. Y cuando ve las gallinas que caraclean y todo, se quiere arrimar. Pero cuando ve lo rojo, no se anima a arrimarse. Y bueno, es un ejemplo. Cuando el diablo mira en nosotros la sangre de Cristo, ¿verdad? No puede acercarse a nosotros. Uh-huh. Correcto. Bueno, pastor, ayúdame. ¿Cómo le ayudo si yo no conozco la historia? Pero bueno, ya se acabó ahí. Por lo rojo vayas, hermano. Sí, por muy bien, quiero decirle algo, hermano Jorge. Yo sé, pueblo de Dios, que nos estás sintonizando. Amén. Estás pasando un tiempo muy lindo, pero estás queriendo ayudar al hermano Jorge a hablar. Yo sé, yo sé que se encuentran algunos hermanos queriendo ayudar a mi hermano Jorge. Hermano, es lindo saber. Amén. Que Dios derramó su sangre por nosotros. Sí. Que Dios nos ha limpiado con su sangre. Dice la Escritura en el pasaje que leímos la semana pasada, y ellos le han vencido por la sangre. Uh-huh. del Cordero. Amén. Así que qué linda bendición. Vamos a darle lectura. Nos quedan solamente 3 minutos. Voy a aprovechar esta oportunidad. Yo le voy a dar lectura. Apocalipsis. Amén. 12, versículo 13. Ya se nos fue el tiempo. Mañana vamos a compartir un poco de esta escritura. Amén. Puesto que hemos hablado de otras cosas, pero son muy necesarias y beneficiosas. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, dice, y cuando vio el dragón, que esto es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. La mujer a la cual se refiere aquí es Israel. Amén. Así que velo escribiendo por ahí. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1 año, 2 años y la mitad de 1 año. A eso se refiere.
las dos águilas, dos alas de la águila, quiere decir que le dio la facilidad a Dios de salir rápidamente y huir del dragón y la serpiente. El dragón se menciona arriba, acá se le menciona como la serpiente, es uno mismo, Satanás, el Lucifer. El versículo 15 dice, y la serpiente arrojó, esto es Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Al agua que se refiere aquí simbólicamente se refiere a un ejército muy grande que viene siguiendo a este ser. Aunque está hablando de Satanás realmente, el que lo está representando para este momento ya es el anticristo. Es un hombre que se está levantando en el imperio europeo como líder de la comunidad europea para ir en contra del pueblo de Israel. Así que cuando viene con este ejército para destruir a Israel, lanza contra Israel un gran ejército que Israel va huyendo a este lugar llamado Petra, que se encuentra en Jordania, en el desierto de Arabia. Lo hemos explicado en las semanas pasadas. Es donde Israel se le ha preparado un lugar donde estará escondido por 3 años y medio aproximadamente del anticristo, que por este tiempo estará tratando de reinar en la faz de la tierra. Se nos ha acabado el tiempo, nos quedan solamente unos 45 segundos. Nos da mucha tristeza tener que despedirnos de ti. Te esperamos el día de mañana, domingo. Creo que será domingo. El día de mañana, domingo, te esperamos en la iglesia Cristo Viene. Queremos bendecirte. Dios ha puesto en mi corazón una palabra. Quiero compartir un tema que le he titulado El Buen Samaritano. No te lo pierdas a las 10 de la mañana. Y en la tarde Dios va a dar un mensaje evangelístico que va a bendecir a la vida de aquellos que nos acompañen. ¿Sí? Uh-huh. Acompáñanos a las 10 de la mañana. Así que pueden venir y disfrutar de la presencia de nuestro Dios y de una alabanza ungida. Mi hijo va a tratar de cantar un cántico en hebreo, el Salmo 133. Así que bendiciones, saludos, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom y hasta la próxima. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.